Buenos días, hoy vamos a realizar la clonación multicast de un sistema operativo a otras dos máquinas usando clonecilla. Para ello, primero debemos introducir la ISO de clonecilla, Live Server, en el lector óptico de la máquina que funcionará como servidor e iniciarla. Aceptamos el Live Server por default. Seleccionamos la distribución de teclado. La mantenemos. Iniciamos el servidor Clonecilla. E empezamos por copiar la partición, una imagen de disco de una partición, la primera opción. Seguimos usando un dispositivo local. Ahora buscará, en el caso de que vayamos a introducir algún otro dispositivo externo, lo buscaría. Si no, podemos continuar. Seguimos, ya que no hay que introducir nada más. Ya está todo detectado. Ahora vamos a seleccionar la partición, o sea, el disco de destino para hacer la copia. En este caso, uno de 25 gigas. Pasamos de chequear las. Y reparar. Seleccionamos. Directorio padre. Y aceptamos. Usamos el modo para principiantes. Elegimos guardar el disco entero, no una partición, como sería la segunda opción. Ahora, como debemos llamar a la partición, digo a la copia, aceptar. Y ahora la partición, digo, el disco de origen, en este caso el disco local. Y aceptamos. Podemos elegir si usar la compresión o no. Lo dejo por defecto. Omitimos las comprobaciones, en este caso para hacerlo más rápido. Y no lo comprobaremos. En caso de más seguridad, debería ser comprobada. También se puede cifrar para mantener una mayor seguridad a futuro y que, nos, y que nos, los datos no sean usurpados, pero no lo haremos. Ya nos dice que queremos que pase cuando terminemos. Le diré que mejor elijamos. Le decimos que sí. Y ahora iniciará el copiado. Y terminó la grabación de la imagen con éxito. Ahora reiniciaremos. Volvemos a introducir la imagen, ya que ha sido expulsada.
Y ahora vamos a arrancar el Light Server como servidor. Iniciamos. Y hacemos un netboot para arrancar el cliente desde la red. Autodetected. Aceptamos. Y ahora le indicamos dónde está la imagen a copiar. Como no hay que introducir ningún medio más porque ya estaba en la propia máquina, no hay ningún problema. Saltamos. Seleccionamos el medio, el de 25 gigas. No, no chequeamos. Y seleccionamos la imagen. En modo principiante. Y hacemos un despliegue masivo multicast. Despliegue de imagen. Restauración de la imagen completa, no de partición. Seleccionamos la imagen. No, nos saltamos la comprobación. Y apagar el cliente cuando haya terminado. Multicast. Elegimos cuántos clientes, vamos a elegir cuántos clientes y cuánto tiempo de espera. En este caso, 2. Dejamos la espera por defecto, aunque podría reducirse o aumentarse. Muy bien, ahora vamos a arrancar los clientes que con anterioridad estos dos habrán sido configurados para arrancar por red. Prioridad red en lugar de disco duro y la red habrá sido configurada en puente o en privada o como convenga. En este caso en puente porque no hay más equipos arrancados, aunque se podría configurar en modo privado por si hubiera muchos más equipos en la red y nos interesaran solo algunos en concreto. Muy bien. Y ahora los arrancamos. Al iniciar, solos recibirán una señal del servidor y empezarán. Y ahora iniciará la copia por red. Hay que tener en cuenta que el disco de destino debe ser igual o superior al disco del cual se hizo la copia original. Aunque la copia del sistema sea inferior, por ejemplo, un ejemplo, que el sistema solo fuera a ocupar 10 gigas y el disco ocupara 20, fuera de 20, el de origen, el de destino también tendría que tener ser un disco de 20 o superior, ya que la imagen, aunque la imagen ha sido el formato ha sido del disco original ha sido hecho para una imagen para un disco de 20, o sea, la partición es de tanto, aunque ocupe menos el sistema en sí. Por lo tanto, la partición del disco de destino tiene que poder soportar una partición igual o superior a la partición de origen. Parece que el clonado ha terminado. Ahora va a terminar de hacer unos retoques para que el sistema sea arrancable y procederemos a hacer la prueba de que el sistema es funcional. Y bueno, el clonado ya ha terminado. Ahora vamos a reiniciar las máquinas. Ahora hay que configurar el arranque del sistema para que funcione desde el disco duro, tratando de prioridad.
para las dos máquinas. Y también para el servidor cuando haya terminado. Muy bien, ahora vamos a probar que todos arrancan bien. Bueno, como podéis ver, los tres sistemas han arrancado bien, tanto el de origen como los clones. Y bueno, con esto terminamos el tutorial. Muchas gracias.